La Mesa de Coordinación Zonal, SOCAT, Fundación Centro de Educación Popular Las Piedras, ESTE, realizó una actividad conjuntamente con varias instituciones educativas con el objetivo de construir una mirada positiva entre vecinos y vecinas de los barrios de San Marcos, 19 de Abril y La Pilarica, entre otros. Hoy compartimos con ustedes el registro de la jornada Recordarte me impulsa, desarrollada por la Escuela número 181 Racetti. En general había una sensación medio de negativismo en los vecinos, no solamente de estos barrios, sino a nivel más de la comunidad de Las Piedras. Eso, como una cosa más de quejas, de cosas de que no pasan. Entonces la idea de la mesa fue, llevemos al barrio otra mirada. Regalemos un poquito más de un entusiasmo por lo que pasa, un poquito más de esperanza también en el presente y en la mirada a futuro. Eso, que en realidad pasan cosas buenas que han pasado. Entonces ese un poco es el objetivo que tiene esta actividad. Y la idea es como contagiar un poco de ese entusiasmo a los vecinos. Entonces, bueno, la actividad en sí tuvo como dos momentos. Un primer momento que fue esto de las encuestas, que hoy en realidad hicimos esta parte, y después la idea es llevar esto a una muestra. La consigna planteada fue realizada en duplas de alumnos, lo cual generó un enriquecimiento en el aprendizaje y un entusiasmo al rescatar las historias en el barrio. Los chiquilines tenían encuestas con los grupos de sexto año de la escuela y con el primer año del liceo, salieron a la calle, a los vecinos, a hacer esta encuesta. La imagen que tenían en la encuesta es el espacio donde ahora está el liceo 5. ¿Ah? Entonces, era una foto del 2013 que el terreno estaba baldío. Entonces, bueno, con esta foto y con tres preguntas, en realidad, que es básicamente, si conocen el lugar, qué sentimientos le provoca ese lugar y qué recuerdos le evoca. ¿Ah? Esas son como las tres preguntas que tiene la encuesta con esa imagen. Y en esa imagen se fueron recogiendo distintas como historias y relatos de lo que fue el barrio. Y bueno, y acá en Pilarica, que también fue Racetti y Villa Juanita, se hace también con la foto del castillo, también de años atrás, con el castillo que todavía no estaba reestructurado con esta nueva reforma. Y bueno, y con las mismas preguntas se les va a los vecinos con esta imagen distinta, y la idea es recogiendo también esos relatos. Que los chiquilines en realidad van en función de encuestador, iban casa por casa preguntando, y bueno, y los vecinos le van respondiendo un poco en esa lógica. Esa es la primera parte. La segunda parte es poder recolectar todo esto en una muestra, una muestra que pueda plasmar y en imágenes también un poco lo que fue el proceso de encuestas y lo que es en realidad, bueno, un poco la transformación. También se han ido recogiendo más fotos, más imágenes de antes. Bueno, la idea es como plasmar eso en una muestra.